Hello everybody, how are you today? Welcome once again. Bienvenidos nuevamente aquí a Talk. Esperamos que la pasen súper bien. El programa del día de hoy tenemos una clase especial, como la mayoría de las veces, por no decir todas las veces que ustedes nos pueden ver a través de UTV. Esperamos que esta clase sea de mucha ayuda para el aprendizaje de su inglés y que sobre todo les motive a pues mejorar su inglés, aprender más el inglés y perder el miedo a que este idioma, bueno, la mayoría de las personas tienen miedo al inglés, pues a través del programa les vamos a quitar todo ese temor. Esperamos que esta clase sea muy divertida y sobre todo podamos aprender mucho. Lo que vamos a seguir con la clase del día de hoy es, vamos a practicar un poquito más lo del presente perfecto. La clase anterior habíamos visto algo sobre la diferencia que existe entre el pasado simple y el presente perfecto. Habíamos visto que hay una diferencia un poco marcada entre estos dos tiempos gramaticales. Así que vamos a recordar un poco de esto que vimos en la clase anterior. No se olviden que siempre hacemos un recuento de la clase anterior para que ustedes puedan recordar los temas que ya hemos visto. Así que échenle mucho ojo a este programa y a esta revisión que vamos a ver. Ok, ese fue el tema que habíamos visto la clase pasada, Simple Past and the Present Perfect. What's the difference between those grammatical tenses? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tiempos gramaticales? Pues la vamos a analizar hoy. Más bien dicho, vamos a recordar algo que ya habíamos estudiado la clase anterior. Así que vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver cuatro ejemplos para ser más específico, para que ustedes puedan apreciar la diferencia. Miren, ahí tenemos una oración, dice, she traveled to New York last month. Vamos a repetir nuevamente, más despacito para que ustedes puedan leerlo, ¿ok? She traveled to New York last month. ¿Qué significa she traveled? Ella viajó, she traveled to New York last month. ¿Y en qué tiempo gramatical está esa oración? Ustedes se pueden dar cuenta que está en pasado simple. ¿Pero por qué nos damos cuenta que está en pasado simple? Vamos a saber por qué. Miren, la expresión last month, que quiere decir el mes anterior, es una expresión de tiempo, sí que nos hace referencia al pasado, pero muy específicamente estamos hablando de el mes pasado. Esto hace que la oración sea específica. She traveled to New York last month. Miren que es muy específica, dice el mes anterior, el mes pasado, ella viajó a Nueva York. Ahora vamos a hacer la misma oración, pero vamos a utilizar el presente perfecto y observen cuál es la diferencia. She has traveled to New York many times. She has traveled to New York many times. Ella ha viajado a Nueva York. Eso es lo que dice. She has traveled to New York many times. Ella ha viajado a Nueva York muchas veces. Dice muchas veces. ¿Sí? Pero vamos a darnos cuenta por qué esta oración no es tan específica que la anterior. Observen la expresión many times, que quiere decir muchas veces. Ella ha viajado a New York muchas veces y nos hace referencia a, no nos hace referencia a un tiempo específico. No nos dice a la semana pasada o ayer o el mes pasado. Nos dice muchas veces. No sabemos exactamente cuándo fue que ella viajó a los Estados Unidos, ¿no es cierto? So, she has traveled to New York many times. Dice, ella ha viajado a Nueva York muchas veces. Así que miren, esa es la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales. Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes puedan recordarlo mejor. Miren, el joven que está ahí dice, I ate in this restaurant yesterday. I ate in this restaurant yesterday. Dice, yo comí en este restaurante el día de ayer. I ate in this restaurant yesterday. Dice, yo comí en el restaurante el día de ayer. Y pónganse ustedes a pensar, ¿es un tiempo específico o es un tiempo no tiempo gramatical, un tiempo en el pasado específico o no? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, observen que yesterday quiere decir el día de ayer, por lo tanto es un tiempo en el pasado específico. Nos está haciendo referencia a un evento que sucedió en el pasado de manera específica. I ate in this restaurant yesterday. Dice, yo comí en este restaurante el día de ayer. Pero ahora vamos a hacer la misma oración y le vamos a cambiar, sí, un poquito, miren cómo le cambiamos. Vamos a decir, I have always eaten in this restaurant. Dice, I have always eaten in this restaurant. Dice,
Yo siempre he comido en este restaurante. I have always eaten in this restaurant. Y vamos a ver si es que es específico o no es tan específico. Miren, el adverbio always, que quiere decir siempre, no nos indica tan específicamente cuándo, pues, el joven que está ahí comió en el restaurante. Dice, yo siempre he comido en el restaurante. Es decir, desde el pasado hasta el día de hoy, yo siempre he comido. Pero no sabemos cuándo específicamente sucedió esa actividad. Dice, I have always eaten in this restaurant. Dice, siempre he comido, pero no sabemos cuándo. Entonces, no es un tiempo específico en el pasado. Por lo tanto, ocupamos el presente perfecto. Veamos otro ejemplo. Miren, he didn't do his homework last night. Dice, él no hizo su tarea la noche anterior. Vamos a ver si es específico o no. Ok, es muy específico. Dice, last night. He didn't do his homework last night. Él no hizo su tarea la noche anterior. He didn't do his homework last night. No hizo su tarea. ¿Cuándo? La noche anterior. Ahora vamos a decir la misma oración, pero utilizando el presente perfecto. La oración quedaría así, he hasn't done his homework yet. Él no ha hecho su tarea aún, todavía. He hasn't done his homework yet. Y pongan atención a esta palabra que vamos a ver en este momento. Yet quiere decir aún o todavía. Él no ha hecho su tarea o él no ha terminado su tarea todavía. Miren, no nos indica específicamente si cuándo no hizo su tarea. No ha hecho su deber. ¿Cuándo? Pero no sabemos específicamente cuándo. ¿Fue ayer, la semana pasada, hace 2 horas? No sabemos. Dice, únicamente dice todavía. Por lo tanto, no es tan específico. Y pongan atención al siguiente ejemplo. Dice, did you go to the doctor this morning? Did you go to the doctor this morning? Dice, ¿fuiste al doctor en la mañana? Vamos a ver si es que es específico o no. Miren, la expresión this morning quiere decir esta mañana y nos hace referencia a un tiempo específico. Esta mañana pues ya pasó, ¿no es cierto? Ya fue en la mañana, es un tiempo en el pasado. Nos hace referencia a un tiempo específico en el pasado. Por lo tanto, ocupamos el pasado simple. Did you go to the doctor this morning? ¿Fuiste al doctor esta mañana? Ahora vamos a ver la misma oración, pero utilizando el presente perfecto. Miren cómo cambia un poquito esta oración. Dice, have you gone to the doctor recently? Have you gone to the doctor recently? Dice, ¿has ido al doctor recientemente? Have you gone to the doctor recently? Observen la palabra que va a pintarse de color rojo. Miren. Recently quiere decir recientemente. Y es una expresión, bueno, es un adverbio, ya sabemos que es un adverbio. Un adverbio que nos hace referencia a un tiempo en el pasado no tan específico. Miren, dice recientemente. ¿Te has ido al doctor recientemente? No estamos siendo tan específicos como decir, por ejemplo, this morning o yesterday o last month, etcétera, etcétera. Muy bien, esa fue la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales para que ustedes la vuelvan pues a repasar con nosotros a través de este review que acabamos de tener. El tema del día de hoy, hablando del presente perfecto, es muy interesante. Miren, vamos a aprender más expresiones de tiempo, ¿sí?, que hacen referencia al presente perfecto. Pónganle mucha atención. Present perfect time expressions. Present perfect time expressions. Dice expresiones de tiempo, ¿sí?, del presente perfecto. Y miren, vamos a ver a continuación algunas diapositivas y quiero que ustedes noten y por favor tomen nota, si es que ustedes pueden hacerlo, de las siguientes expresiones. Ok, vamos con las time expressions que vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos con since, es la primera expresión que vamos a estudiar. Since quiere decir desde, ok, desde, eso quiere decir since, desde. For, muy fácil, miren, for quiere decir por, muy fácil, miren, quiere decir por. La otra expresión que es un poquito más complicada y ustedes no la conocían, bueno, esta es already. Already quiere decir ya, already, already quiere decir ya, ya. Ya vamos a ver cómo ocuparla esa expresión, no se preocupen, already. Tenemos otra,
Está muy fácil, ya lo hemos visto en algunos ejemplos, many times. Muy fácil quiere decir muchas veces, many times. ¿Ok? Y estas dos expresiones que vamos a ver a continuación, esta so far, quiero que le pongan mucha atención, so far quiere decir hasta ahora o hasta el momento o hasta este momento de ahora. So far quiere decir eso, hasta hoy, hasta ahora. Y yet es la expresión que vamos, todas esas expresiones, esas seis expresiones las vamos a utilizar el día de hoy. Already, since, for, already, many times, so far, y yet. Y antes de ver los ejemplos, quiero que me acompañen un ratito al pizarrón. Sí, vamos a ir acá al pizarrón. Quiero que me pongan atención a lo siguiente. Habíamos visto algunas expresiones, ¿cierto? Since, for, many times, already, etcétera, etcétera. Pero quiero que pongan atención especialmente a esta expresión de aquí. Already y yet. Already y yet. Bueno, vamos a ver qué significan. Habíamos visto que already significa ya, ¿ok? Bueno, voy a escribirle aquí en español para fines didácticos. Already quiere decir ya. Y yet también quiere decir ya. Me dicen, teacher, no nos confunda. Bueno, ya les voy a indicar cuándo esta expresión yet quiere decir ya. Pero yet también significa aún o todavía. Eso quiere decir yet, todavía. ¿Cuándo significa ya? Yet, esta expresión yet, significa ya cuando la aplicamos en preguntas. ¿Sí? Eso quiere decir yet, en preguntas. Y todavía, sí, todavía, significa yet, todavía, cuando aplicamos esto en oraciones negativas. Algo muy particular de este already, ¿sí? Es que por lo general se lo ocupa en oraciones positivas, ¿sí? Esa es información que tenía que darles, muy importante. Este already, que significa ya, se lo ocupa por lo general cuando la oración es positiva. Y el yet se lo ocupa de dos formas. Se lo ocupa en una interrogación, y cuando se lo ocupa en una interrogación quiere decir ya. Y cuando se lo ocupa en oración negativa quiere decir todavía. Para que me comprendan un poquito más, ¿qué les parece si vemos algunos ejemplos y luego practicamos con algunos ejercicios? Miren el primer ejemplo. Les había dicho de esta expresión since, que no es tan complicada. Since quiere decir desde. Eso es lo que quiere decir since. Y no se pronuncia since o since. No. Se dice since. Así, since. ¿Ok? Veamos unos ejemplos. Miren, dice, I've played soccer. I've played soccer. Miren el joven, bueno, no el joven, la persona que está ahí, que ya no está tan joven, por cierto, dice, yo he jugado fútbol soccer, dice, yo he jugado fútbol soccer. Pero miren, vamos a completar la oración con esta expresión. I've played soccer since I was a child. I've played soccer since I was a child. ¿Qué dice en conjunto la oración? Dice, yo he jugado fútbol. ¿Qué significaba since? ¿Se acuerdan? Desde. Yo he jugado fútbol desde que era niño. Eso es lo que dice la oración. I've played soccer since I was a child. Yo he jugado fútbol desde que era niño. Veamos otro ejemplo con since. Miren, ahí tenemos otro ejemplo muy, muy facilito. Dice, vamos a ver qué dice la teacher de ahí. Dice, I've been teaching English. ¿Qué está diciendo? Dice, yo he estado. I've been teaching English. He estado enseñando inglés. Dice, yo he estado enseñando inglés, ¿cómo digo? Desde, ¿se acuerdan cómo se dice desde? A ver, vamos a ver. Since I've been teaching English since 2008. I've been teaching English since 2008. Dice, he estado enseñando inglés desde el 2008. Miren, eso así se ocupa la expresión since, que quiere decir desde. Vamos con la siguiente expresión. ¿Qué les parece? Ahora sí vemos esta que es súper facilita. For. ¿Qué quiere decir for? Muy fácil, ¿no es cierto? For quiere decir por.
Cuando lo ocupamos en el presente perfecto, for quiere decir por. Veamos algunos ejemplos. Dice, we've lived here. Miren, no se olviden que ahí estamos contrayendo el pronombre con el auxiliar have. Dice, we have. Pero lo hemos contraído ahí, dice, we've. We've lived here. Dice, nosotros hemos vivido aquí. Nosotros hemos vivido aquí. ¿Por cuántos años? Vamos a ver, ¿por cuántos años han estado ellos viviendo ahí? Dice, we've lived here for many years. We've lived here for many years. Miren, dice, hemos vivido aquí, we've lived here for many years, por muchos años. Miren la expresión for, quiere decir por, muy facilito. We've lived here for many years. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, we've been married. We've been married. No se olviden, nuevamente vuelvo a aclararles, ahí el pronombre we con el auxiliar have están contraídos para que no se confundan. We've been married. Dice, nosotros hemos estado casados. We've been married. Hemos estado casados. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿por cuánto tiempo? We've been married for a long time. We've been married for a long time. Hemos estado casados por largo tiempo, por mucho tiempo. We've been married for a long time. Entonces, miren qué fácil que es ocupar esta expresión de tiempo for, que quiere decir por. Vamos a ver la siguiente. Ok, already, como ya les había dicho, esta expresión adverbial already, se dice así, already, quiere decir ya, ya, ya. Vamos a ver cómo se le ocupa. Miren, dice, they have sent us the information. Miren que en esta expresión no tenemos ahí el adverbio already, pero miren lo que dice ahí. They have sent us the information. Dice, ellos nos han enviado la información. Pero, ¿cómo diríamos en inglés? Ellos ya nos han enviado la información. Ellos ya lo han hecho, o sea, ya. ¿Cómo se diría? Muy facilito, vamos a introducir ahí el already. Miren que already significa ya. ¿Y cómo queda la oración? Quedaría así. They have already sent us the information. ¿Qué está diciendo? Ellos ya nos han enviado la información. They have already sent us the information. Muy facilito, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo para seguir reforzando este conocimiento que estamos aprendiendo. Dice, she has been to France. She has been to France. Dice, ella ha estado en Francia. Ella ha estado en Francia, ¿no es cierto? No hay mucho, no es muy complicado esa oración. Pero, ¿cómo diríamos en inglés? Ella ya ha estado en Francia. ¿Cómo digo ella ya ha estado en Francia? Muy facilito. Vamos a ponerle ese already, le vamos a poner justo ahí, ¿sí? Vamos a ponerle ahí, miren lo que queda. She has been to France already. ¿Qué dice? Ella ha estado en Francia ya. Así se le diría, ¿no es cierto? She has been to France already. O la otra traducción sería, ella ya ha estado en Francia. She has been to France already. ¿Ok? También podríamos decirle, she has already been to France. ¿Sí? Pero, bueno, así es otra forma en la cual la podemos ocupar. Listo. Entonces, ya hemos visto since, ya hemos visto for, ya hemos visto already. Vamos a ver esta que ustedes ya la conocen porque ya la hemos practicado. Vamos a ver. Many times, que quiere decir muchas veces, many times. Veamos los ejemplos. Dice, I've watched this movie. I've watched this movie. Dice, yo he visto esta película. ¿Cómo digo yo he visto esta película muchas veces? Facilito. Vamos a ponerle ahí el many times. Miren qué facilito. I've watched this movie many times. I watched this movie many times. Yo he visto esta película muchas veces. Miren, y este no está muy complicado, ¿no es cierto? Veamos otro ejemplo.
Dice, she's been late for work. Oh, sorry, he's been late for work. He has been late for work. Dice, él ha estado atrasado para el trabajo o él se ha atrasado para el trabajo. ¿Cómo digo muchas veces? He's been late for work. Many times this week. Miren la expresión many times. Dice, he's been late for work many times. Él ha estado atrasado muchas veces en esta semana. Él se ha atrasado muchas veces en esta semana. Ok. Nos quedan dos expresiones más. Las vamos a ver. So far, ¿qué quiere decir? Hasta ahora o hasta este momento. Vamos a ver cómo utilizar esta expresión. Dice, he has drunk 5 cups of coffee. Lo que queremos decir es que él ha tomado 5 tazas de café hasta ahora. ¿Cómo se diría? Muy fácil, vamos a introducir ahí la expresión so far. He has drunk 5 cups of coffee so far. Dice, hasta ahora él se ha tomado 5 tazas de café. Hasta ahora, hasta el momento. He has drunk 5 cups of coffee so far. Veamos otro ejemplo. Ok, miren, el joven que está ahí muy contento dice, I've been to the United States or to the States 3 times. Dice, yo he estado en los Estados Unidos 3 veces hasta ahora o hasta el momento. ¿Cómo digo entonces hasta el momento? Se diría so far. I've been to the United States or I've been to the States 3 times so far. He estado ya en los Estados Unidos 3 veces hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta el momento. So far. Y vamos a ver la última expresión. Esta expresión yet, que como les había dicho, quiere decir todavía. Todavía, muy fácil para que la podamos utilizar. Veamos el ejemplo. Miren, dice, it's late and she hasn't left the office. Miren, tenemos que completar esa oración. Lo que queremos decir es que ya es tarde y ella no se ha ido todavía. ¿Cómo digo? Ella no se ha ido todavía. Quedaría ahí de completarle con el yet. It's late and she hasn't left the office yet. Dice, es tarde y ella todavía no ha salido de la oficina. Miren qué facilito que es ocupar este yet, que quiere decir todavía. Veamos otro ejemplo. I haven't finished the report. Miren que está muy estresado el joven que está ahí. Dice, I haven't finished the report. Dice, no he terminado el reporte, el informe. Dice, no he terminado el reporte todavía. ¿Cómo se diría? Entonces diría, I haven't finished the report. Yet. I haven't finished the report yet. No he terminado el informe todavía. Muy bien. Entonces, vamos ahora a irnos a algunos ejercicios. Queremos reafirmar, confirmar si ustedes no nos comprendieron la clase del día de hoy. Tenemos ejercicios. Vamos a ver cómo completar la siguiente. Miren, el joven que está ahí dice, I've lived in this city 15 years. ¿Ok? Lo que quiere decir es, yo he vivido aquí por 15 años. ¿Cómo digo entonces? Yo he vivido aquí en esta ciudad por 15 años. I've lived in this city for, since, yet, or many times. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Sería, a ver, sería for. I've lived in this city for 15 years. Dice, he vivido en esta ciudad por 15 años. Muy fácil, muy fácil. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, his job interview has not started. Dice, su entrevista de trabajo no ha iniciado o no ha empezado todavía. A ver, ¿cuál de esas expresiones era todavía? Since, yet, already, or for. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era? Era yet. His job interview has not started yet. Dice, su entrevista de trabajo no ha iniciado todavía. Very good. Vamos con otro ejemplo más. Dice, John has arrived in London. ¿Cómo decimos en inglés?
que John ya ha llegado a Londres. ¿Cómo diríamos eso? Él ya ha llegado. ¿Cómo sería? Yet, already, since, for. ¿Qué opinan ustedes? Sería already. John has already arrived in London. Dice, John ya ha llegado a Londres. Y para terminar el programa, ¿qué les parece si vemos el último ejemplo? Ok, muy facilito este ejercicio. Dice, I've worked this company for this company. Ajá, ¿cómo digo? Yo he trabajado en esta empresa desde el 2012. ¿Se acuerdan cómo se dice desde? I've worked in this company. ¿Cómo sería in this company? Since 2012 or 2012. I've worked for this company since 2012. Dice, he trabajado en esta empresa desde el 2012. Muy bien. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado el día de hoy. Antes de terminar la clase, vamos a ver rapidito el resumen de la clase de hoy. Habíamos revisado time expressions para el presente perfecto. Since, que quiere decir desde. For, que quiere decir por. Already, que quiere decir ya. Many times, muy facilito, quiere decir muchas veces. So far, que quiere decir hasta hoy o hasta este momento. Y yet, que quiere decir todavía. Muy bien, y no se olviden de ver nuestros programas en Facebook y en YouTube. Ustedes nos pueden encontrar ahí para revisar esta clase y todas las clases que ustedes quieran a través de Talk UTV y UTV en línea. Esperamos que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente. Que disfruten el resto de la tarde. Bye bye. Have a great afternoon.